Gracias a la radio exitosa, como siempre agradeciéndole, gracias a Dios. Gracias por el apoyo, ¿no? Que sí he estado buscando, hace tiempo le he estado comunicándome con ustedes. Gracias a Dios se hizo realidad y es algo que uno tiene que agradecer. Todo tiene su tiempo, su momento. Y gracias a Dios y agradecerle, ¿no? Por la ayuda humanitaria que nos está dando a nuestra ollita como mujeres triunfadoras de acá de Pachacútec. En Exitosa, Salva una olla. Campaña en favor de las ollas comunes del país. Hemos llamado la atención sobre el hecho de que somos periodistas, es cierto, pero no nos podemos limitar a contarle a la gente lo que está pasando o a ser testigos del sufrimiento ajeno y no hacer algo que esté en nuestras manos para ayudar a la gente tendiendo puentes entre los que tienen una necesidad y los que pueden ayudar a resolverlo. Y de eso se trata esta iniciativa, que hay que decirlo, fue de Esther Capuñay, la creación de esta campaña Salva una olla para apoyar a estas heroicas mujeres que si no fuera por ellas habría miles de peruanos que se irían cada noche a dormir sin haber comido siquiera. Karen Santillán está en ventanilla. Adelante, por favor. Exitosa. Muy buenos días, Nicolás. Información en vivo y hemos retornado a la olla común Mujeres Triunfadoras, ubicada en Pachacútec, Ventanilla. Y como bien lo decías, a veces como periodistas no nos podemos limitar a solamente narrar los problemas que aquejan a muchos peruanos. Tal es el caso de este local que desde hace más de 3 años alimenta a más de 50 personas de pobreza extrema. Tiene 10 casos sociales, es decir, personas que se alimentan gratis de la olla común. Las integrantes de esta olla común, ubicada en medio del Arenal, han hecho toda clase de esfuerzos para alimentar diariamente a adultos mayores, niños pequeños, personas con discapacidad, quienes no pueden solventar un plato de comida. Se las ingenian, por ejemplo, usando leña para economizar con el balón de gas, y es por ello que hoy Exitosa y la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú les están haciendo una entrega de 1 tonelada de productos de primera necesidad. Estamos hablando de camotes, papas, atunes, aceites, fideos, entre otros, que van a servir para que la olla común más lo necesitan. Vamos a conversar primero con la presidenta de la olla común, la señora Marleny Carrasco. Señora Marleny, muy buenos días, bienvenida a Exitosa. Usted nos señalaba que desde hace bastante tiempo había estado intentando comunicarse con Salva una olla. Finalmente, la ayuda, el apoyo para su olla común ha llegado. Muy buenos días, gracias a la radio Exitosa, como siempre agradeciéndole, gracias a Dios. Gracias por el apoyo, ¿no? Que sí he estado buscando, hace tiempo le he estado comunicándome con ustedes. Gracias a Dios se hizo realidad y es algo que uno tiene que agradecer. Todo tiene su tiempo, su momento. Y gracias a Dios y agradecerle, ¿no? Por la ayuda humanitaria que nos está dando a nuestra ollita como Mujeres Triunfadoras de acá de Pachacútec. Y también, pues, no ver, que mira, no nos alcanza para el gas, nosotros nos solventamos, cocinamos con leña porque no nos alcanza para comprar el gas. Tenemos casos sociales, tenemos adulto mayor, atendemos más de 50 comensales para poder solventar y darle el día a día, que es sus alimentaciones. Y gracias, me ha visto, y gracias a Taiwán por poder ayudarnos. Y pues de agradecer de corazón, está bastante emocionada. Te comento, Nicolás, que por ejemplo, cuando hemos visitado anteriormente esta olla común, la señora Marleny tiene en el local muchos adultos mayores que se alimentan gratis. Ella nos comentaba que a veces los adultos mayores vienen y le dan 20 céntimos y ella sonríe y amablemente les da un plato de comida. O a veces le dicen que le van a pagar, pero como son adultos mayores, ella sabe que el dinero no va a retornar.
pero ella se queda con la sonrisa, con la satisfacción de haberles dado un plato de comida a estos adultos mayores que no tienen cómo sustentarse. Así es, como son adultos mayores, como dice, hay que tenerle bastante paciencia, entenderles y, como dice, regalarle la sonrisa a ellos, ¿no? Que ellos se sienten felices. Y la satisfacción más grande es para mí hacerles feliz a ellos, regalarles esa sonrisa, esa satisfacción a ellos. ¿Usted no puede decirles que no? No, no las puedo negar. Y atenderles, yo de corazón, a todos. Sabemos que está bastante emocionada porque Nicolás, precisamente conversando con ella, nos contaba la situación en el local. Nosotros mismos hemos podido corroborar en una anterior visita cómo los adultos mayores llegaban buscando alimento gratis, porque son a veces adultos mayores en estado de abandono, no tienen familia y se apoyan de la olla común para poder conseguir alimento. Y vamos a conversar ahora con el señor Víctor Chu. Él es consejero de en este caso, él es consejero de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú, porque sin esta ayuda no hubiera sido posible traer esta importante donación de alimentos a la olla común Mujeres Triunfadoras. Buenos días, bienvenido a Exitosa. Es el tercer año que están apoyando a Salva una Olla Exitosa y apoyando sobre todo a las personas que más lo necesitan, que se encuentran en pobreza extrema. Sí, buenos días, Nicolás, y buenos días a toda la audiencia de este su programa. De hecho, para nosotros, el gobierno de Taiwán, nos complace mucho colaborar con su emisora de radio para apoyar esta campaña Exitosa Salvando una Olla. Ya llevamos 3 años en colaborar con esta iniciativa porque creemos en el alto valor y significado que esta campaña puede beneficiar a la población peruana más vulnerable y más necesitada, ¿no? Y creemos que a través de la plataforma de ustedes, el espíritu solitario de Taiwán puede llegar también a los más beneficiados. Y esperamos que esta colaboración pueda seguir más tiempo también. Para hermanar lazos, para reforzar los lazos. Son lugares que están en distintos continentes, pero los hermana una sola causa. Sí, este lema, Taiwán ayuda, no solamente se aplica en el Perú, ¿no? En todos los países del mundo, Taiwán, el gobierno de Taiwán también ha extendido su apoyo humanitario a través de entrega de víveres y otra forma de apoyo para que todos en el mundo podamos tener una paz mundial. Muy amable, muchas gracias. Y Nicolás, nosotros nos quedamos todavía con las integrantes de la olla común, Mujeres Triunfadoras. Hay, si nuestro camarógrafo nos permite y puede enfocar a las personas que integran este local, que desde hace más de 3 años realiza toda clase de esfuerzos para no dejar sin alimento a más de 50 familias de pobreza extrema. Vamos a quedarnos con ellas para compartir todavía y así finalizamos esta importante entrega de Salva una Olla a este local ubicado en Pachacútec, Ventanilla. Exitosa en Lima 95.5, la voz que integra el Perú. Gracias, Exitosa. Taiwán. Por hacernos gracias, presente. Gracias. Muchísimas gracias, gracias usted. En nombre de Dios, que yo sé que van a seguir todavía apoyándonos, no nos van a olvidar, ¿no? Agradezco de corazón por la ollita Mujeres Triunfadoras. Karen, ¿estás ahí? Sí, Nicolás. Sí, Nicolás, te escucho. ¿Cuántas ollas comunes puedes haber visitado en estos 2 años, Karen? ¿Ah? Uy, Nicolás, ya perdimos la cuenta. Te comento, por ejemplo, de que ya me ha pasado de que voy a un determinado lugar de nuestra capital y ya me conozco de arriba abajo los asentamientos, sé qué vías tomar. Son lugares que a veces no tienen vías de acceso, pero que debido al trabajo que vengo realizando junto a Exitosa, ya más o menos puedo ver qué camino, qué trocha seguir. Es incalculable. Calculo al menos que debo haber visitado unas 100 ollas comunes. Tanto es así que a veces llego y ya me sé de memoria el local, ya me conozco a los integrantes de las ollitas a las que he podido visitar gracias a Salva una Olla Exitosa. Es absolutamente encomiable tu trabajo, Karen, porque has estado tú personalmente, esto es un proyecto exitoso, es cierto, ¿no? Pero tú has estado involucrada personalmente en él y eso tiene un enorme valor. Y por supuesto, nuestro agradecimiento acá a las
mujeres triunfadoras de esta olla común y a los amigos del gobierno de Taiwán por su solidaridad con nosotros, más que con nosotros, con estas heroicas mujeres que sin las cuales demasiados peruanos se irían, como dije al comienzo de la presentación de esta campaña, se irían a dormir sin haber comido. Gracias a ellas, que son nuestras heroínas. Terminamos por hoy la campaña Salva una olla. En Exitosa, Salva una olla. Campaña en favor de las ollas comunes del país.